Esta exposición, que estuvo abierta al público desde el sábado 28 de enero hasta este domingo 12 de febrero, se pudo apreciar a más de 101 expositores, entre pintores, escultores y muestras de artesanía, en las 12 salas habilitadas para la ocasión en el Colegio Gerel Lilacen de la Comuna Parque, y que fue organizada por la Agrupación Cultural de Santo Domingo y patrocinada por el municipio de la Comuna Parque. Esta Expo Arte en un local nuevo, que era un desafío para nosotros, creo que ha resultado bastante buena. La acogida al público ha sido buena porque el público ha encontrado muy acogedor este local. Y la afluencia público se ha mantenido dentro de los parámetros normales para una partida en enero. Este año la principal novedad fue la presencia de la Embajada de la República de Indonesia, que presentó objetos representativos y típicos de ese país, además de dar a conocer a los visitantes sus costumbres y creencias. Además, se presentó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo, dirigida por Pablo Yáñez, conformada por 30 integrantes y un semillero de 15 alumnos, y posee las tres familias de instrumentos, que son cuerda, viento y percusión. Para nosotros una oportunidad que nos brinda la Agrupación Cultural en conjunto con la Municipalidad de poder mostrar el trabajo que hemos estado realizando durante el año 2011, y bueno, ya estamos iniciando este 2012 con mucha fuerza, con muchas ganas, a pesar que los niños están con vacaciones, pero de la música no lo están. Hemos tenido una recepción increíble, una parte técnica, una preparación técnica digna de destacar. En tanto, el alcalde de la Comuna Parque se mostró satisfecho por esta nueva versión de la Expo Arte 2012, que congregó la atención de cientos de visitantes. Ha sido una Expo Arte muy, muy buena. A lo largo de todos estos días hemos tenido muy distintos artistas, diversos temáticas de exposiciones, y hoy día estamos cerrando con esta gran Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo.